imaginar, existe una institución especializada en pacientes con dolencias extrañas. Imagina que acude a un lugar que se concentra en la atención de personas que nunca han tenido, han perdido o están por perder algún miembro, incluso el pene que la madre mostraba públicamente de manera metódica. La institución que imagina cuenta con una poza de chorros subacuáticos que brindan potentes masajes. Bao, niebla, vapor, agua incesante sobre la superficie de los cuerpos. Tiene aparatos clínicos. Es común ver entrar o salir, a veces con ayuda, a una serie de individuos que buscan en sus aguas, en sus máquinas, en la institución en general, la paz necesaria para continuar con sus vidas.